Mancini. ¡Gol! Sin embargo, viene para Castillo. Ahora sí, aquí en Mendoza, ganó River. Creo que el equipo demostró carácter ante la dificultad, pero creo que hicimos un gran partido. Este es un paso importante que dimos para que la gente vea que queremos pelear. Los jugadores también están teniendo una entrega total, así que todos los partidos van a ser así, hasta el final. Ay, 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 ay. Esto es una... muy mala noticia para la estructura táctica de Boca. Se va quien había sido el único capaz de ordenar el juego. Y una vez más, físicamente es obvio que no está bien. Herbiti quedó golpeado. Se está quejándose ahí. Fue a buscar la pelota. Ahí. No va más. Otro problema muscular. Iván. Aquí está el rojo, señoras y señores. Aquí está el Club Atlético Independiente. Aquí está Atlético de Rafael en la pantalla de fútbol para todos. Ahí está Federico. Vera, Hilario Vera. Gol de Atlético de Rafaela. Independiente es la imagen misma de la desesperanza. Estamos bien y bueno, después todo cuesta arriba. ¿Se hace difícil desde lo anímico jugar en este momento en Independiente? Se hace difícil. Sí que hay cosas que complican y bueno. Podemos seguir. ¿Quedan posibilidades todavía? Todavía hay falta mucho. ¡Epa! ¡Luna, Luna, Luna, Luna! ¡Penal! ¿Penal? Afuera me parece. ¿Penal? ¡Penal! Vamos a analizar primero, ¿dónde fue la falta? Afuera. En el comienzo se va a robar. ¡Palo! Corner. Pega, da la pelota en el palo cuando regresa. A ver, a ver, a ver, a ver, seguimos el recorrido de la pelota. Gole. Ah, gole. El centro que viene, el cabezazo. No, no vale, no vale. Falta, vio el árbitro. No, van los dos, no. No había falta. Peinada va Vildoso, va, la saca Cristian Álvarez, penal. Penal cobró Pablo Díaz. Hay que verla, Miguel Ossovi, ¿no? Sabes que soy muy malo en la producción, porque por lo general que hace, baja la cámara. El conductor agradece tener un espacio como 23 a la cancha donde nos podemos juntar a hablar de fútbol. Pero dije, yo te voy a contar una cosa, vea, en esto que está acá, que le llamamos vulgarmente cucaracha, el productor ejecutivo, Enrique Pareta, el productor de 23 a cancha, dice, mirá la cara de Ángel, no la había visto en el partido, pero mira al árbitro me dice, ¿qué crees? Ah, ¿Fue penal? Ángel, gracias por venir. Buenas noches, que están un gusto. Felicitaciones por los goles, goleador de All Boys, y estás ahí peleando en la tabla de goleadores. Gracias. Se ve que es una jugada muy dudosa, que generalmente no se cobra. La realidad es que no me tira abajo el defensor, pero yo cuando siento el contacto me dejo caer. Ahora, o sea, yo le quiero contar para aquellos que lo conocen, Ángel Vildoso, por sus goles, que no es poco. Ángel, además sos periodista. Recibido en periodismo deportivo, sí. Viste, lo quería aclarar porque
porque está canchero el hombre, y devuelve paredes. Cuando decimos que tenemos el placer de juntarnos todos los lunes a las 23, en 23 a la cancha para poder hablar de fútbol, y lo hacemos con gente que entiende un rato largo de esto y nos da placer. Pancho Sá, un placer tenerte en 23 a la cancha y un momento complicado para Independiente. Gracias por venir. Muy amable, también yo estoy agradecido de estar acá. Y queremos hablar de muchos temas para tratar de entender también la complejidad del momento. En una parte del informe hablaban, y la producción puso horrores arbitrales. Adrián Galante, 20 años como juez de línea, trabajando para el fútbol argentino, primera división, acompañando a Elizondo. Gracias por venir y cuántas cosas te queremos preguntar. Bastante, ¿no? Por lo visto. Igualmente... También es culpa de parte de los jugadores. Y bueno, lo bueno es que dicen la verdad, ¿no? Tenemos los árbitros y las líneas, tenemos errores. No hay errores, hay errores humanos. Como también lo tiene un jugador de fútbol, como ha pasado también en el caso, lo contaba recién con él, el caso del arquero de Arsenal, lo que pasó en San Lorenzo fue... Realmente no creo que haya sido a propósito. Ya vamos a... Hay de todo un poco. Vamos a estar hablando de eso, Adrián. Siempre todo equipo necesita un 5 a la mitad de la cancha. Para algunos entrenadores siempre es el futbolista más importante porque es el que te junta o te separa las líneas. Si sale el 5, acompaña al resto. Si no sale el 5 y se mete en la cueva delante del 6, el equipo empieza a estar complicado y lo empiezan a llenar de centro. Chacho Cabrera, queríamos tener un señor 5. Gracias por venir. Bueno, gracias por el cumplido. ¿Cuántas camisetas? No fueron empezando muchas. Con la de River. No, pero importantes muchas. ¿Empezaste por la de River? River, Huracán, Vélez, Argentinos, Boca. Almagro. No, una pavada. Y Almagro. Una pavada de camisetas, no muchas. Almagro. Queremos arrancar por uno de los últimos temas. Antes voy a saludar a mi colega José Luis Poncico. ¿Hace cuántos partidos, iba a decir, nosotros jugamos? Y los árbitros juegan, nosotros también. ¿Cuántos programas consecutivos venimos hablando de las lesiones? Bueno, el tema de, especialmente por lo de Boca, hay desde marzo, hace como 6 programas. Te digo que ya van 17 y hay 5 que repitieron lesiones en 2 meses. Nunca, que yo recuerde, no hay antecedentes de tantas lesiones. En general en el fútbol argentino, bueno, gente con mucha experiencia y árbitros. Yo creo que no debe haber ninguna liga europea donde haya tantos lesionados. No sé si es porque se juega muy fuerte o por el estrés. A propósito, adelante, ¿era el lineman del partido famoso de Elizondo a la final del Mundial? ¿Era usted? No. Ah, porque no, él consulta el lineman. Me quedó aquella historia. Hay que ser internacional y bueno, en ese momento era Casas y Maidán. Porque él se ve con la duda y tiene que consultar. Consulta. Quizás les propongo a todos que arranquemos por el tema Independiente, porque bueno, la verdad que el presente del Rojo es complicado. Y yo quiero preguntarte, Pancho, porque la verdad es que uno cuando mira fútbol intenta aprender y escucha en general a un montón de gente que sabe, cada uno habla con su librito, hay un montón de frases que se instalan en el fútbol. Muchas veces se dice, bueno, para los momentos complicados la gente de experiencia. Para oxigenar un plantel, algunos piensan hay que cambiar de entrenador. Bueno, Independiente tuvo el debut de Miguel Ángel Brindisi, jugaron todos los jugadores, salvo Vargas y Morel, que estaban lesionados, los de mayor experiencia, y así todo, me parece que no hay reacción dentro de la cancha. Desde lo anímico me refiero, sobre todo. Sí, en realidad cuando cambian un entrenador, aparentemente siempre hay, qué sé yo, nuevo aire, como decir. El jugador que no jugaba tiene la expectativa de jugar, digamos, con el nuevo entrenador. Indudablemente también es difícil para el entrenador que viene, que no conoce el plantel, digamos, tomar decisiones. Porque una cosa es verlo de afuera y otra cosa es verlo de adentro. Y yo creo que como es cuando se hacen los cambios, el entrenador debe conocer un poco el plantel que está jugando. Las estadísticas están también para ser consultadas y yo creo que bueno, que Independiente tiene un buen plantel con buenos jugadores, pero no están haciendo una buena campaña, no solamente en este campeonato, sino en el campeonato anterior. Entonces esas son cosas que llaman a la reflexión y uno tiene que poner atención, digamos, justamente en un análisis. Yo decía, a mí me gusta mucho en la parte estadística, digamos, porque si un jugador juega 15 partidos, un delantero y no hace goles, yo creo que está fallando
el delantero o la asistencia, digamos, o una defensa que le haga muchos goles, o en este caso que nosotros vemos de lesionados y todo eso, tiene que ver, hay que revisar por qué se lesionan, por qué juegan mal, por qué no hacen goles, por qué no están rindiendo, están a la altura de los acontecimientos. Entonces, es indudable que no porque cambien un entrenador va a ser mágico y va a cambiar todo. Independiente no viene jugando bien, no en este campeonato, como te decía, sino en el campeonato anterior. O sea que viene arrastrando ya muchos partidos, ganando poco. ¿Cuántas Copas Libertadores levantaste en tu carrera? 4 con Independiente y 2 con Boca. 6. Permitime, Pablo, a propósito de lo que está diciendo Pancho Sá y el tema de las experiencias de Sá. Gran defensa Independiente, Pancho, sí, de la época tuya, sí, con Pastoriza, con Pavoni, con, sí, Comiso, con Semenewi, que nadie se acuerda de, sí, Semenewi, pero es importante. Gran defensa en Boca, con el Toto Lorenzo. Sí. De pronto esos grandes campeones tenían defensas realmente invulnerables. José Luis, los mejores equipos de todos los tiempos tuvieron grandes defensas. Siempre. Es digamos, un poco la clave. Se pone a analizar los grandes equipos de Boca, incluso de River, después de 18 años salió campeón. Sí, con Perfumo, Pasarela claro, de Merlo. Y después, qué sé yo, Boca, Independiente, ha repetido muchos. Muy buenos. Raz, cosa que hoy en Independiente y en Boca, que son los dos equipos, sí, que integró Pancho y fue campeón, hay un déficit. Independiente, por ejemplo, a veces no lo atacan demasiado, pero le convierten. Sí. Y al Boca de actual, curiosamente, siendo Bianchi un técnico con toda esa, digamos, esa gama, ¿no? O sea, sí, la, sí, gran defensa en Vélez, gran defensa en Boca. Y él tuvo dos grandes defensas, tuvo. Con Bermúdez y Samuel, y después tuvo con Esquiar. Bueno, y en Vélez con Trota, Sotomayor. Y, sí, en este caso, focalizando donde apuntábamos a Independiente, sí, la verdad es que el panorama, y los incluyo a todos en la charla, el panorama no es muy alentador, no solo porque Independiente depende de terceros, sino por la parte que le toca, digo, tampoco aparece. Ni el equipo en su formación, es complicado hablar Independiente de titulares y de suplentes, es complicado hablar de reacción desde lo anímico. Me ha tocado seguir muy de cerca y estar en la cancha el momento en el que River se fue al descenso. Y en todos los partidos, en los últimos partidos, aún en el último, River jugando promoción con Belgrano de Córdoba, en los futbolistas podían jugar mal. River podía ir a la cancha y decir, che, qué mal que está jugando este equipo. Pero desde la reacción, desde el espíritu, la imagen que brindaba era otra. Este Independiente parece, por momentos, parece entregado. Lo que pasa es que cuando no se te da, no se da. O sea, hay algo que es una realidad. Cuando un equipo viene de capa caída, lo tenés que levantar anímicamente, tenés que usar algún coaching. Pero yo creo que en este caso... Tiene Marcelo Rofé laburando con... Por eso, pero en este caso creo que no hay otra, lamentablemente, que esperar que cambie un poco la suerte nada más, ¿no? Porque le ha pasado a los grandes, ha pasado a Racing, a River, ha pasado a San Lorenzo. Yo creo que es importante también saber de que hay una parte, algo anímico, ya llega una parte que tienen tanta presión los jugadores adentro de una cancha, que capaz que no sale una. No es el caso, por ejemplo, que el otro día estaba escuchando, no es el caso solamente de Farías, es el Tecla. El Tecla es un goleador. 140 goles. No se le da, pero hablemos también de Montenegro. Entonces, a ver, hablemos un poquito también de los otros, porque un solo jugador que la pifia porque hizo 140 goles... El Estudiante llegó casi a los 100, solamente en Estudiantes. Yo te digo una cosa... Indudablemente yo soy Independiente y a veces hasta tengo cuidado de hablar cosas que pueda lastimar a alguien. Pero sí, Independiente tiene dos centrales que son para la selección argentina, los dos. Velázquez y Galeano, y no juega ninguno de los dos. Y Galeano juega afuera. O sea, se traen jugadores para posiciones donde Independiente tiene. O sea, se trajo muchos jugadores. Y muchos de los jugadores son jugadores que tienen una campaña dilatada dentro del fútbol. O sea, si vos le querés dinámica a un equipo, medianamente tenés que mezclar, porque dinámica no le van a dar los veteranos. Esto es una cosa natural, digamos, cada uno tuvo su tiempo. Si fuera por eso, bueno, seguiríamos jugando muchos de nosotros, y no es así. Entonces yo creo que Independiente, digamos, tendría que revisar eso.
Tendría que revisar si hay un complemento entre el medio campo y la defensa, ¿por qué le comete muchos goles? Acá tenemos un volante central, ¿verdad? Tenemos un delantero goleador. El delantero goleador sabe que cuando lo marcan bien es difícil que haga gol. Y encima más difícil va a ser si no tiene quien lo asista. O si de repente por ahí juega solito adelante sin que nadie lo acompañe, porque los volantes también tienen que tener creatividad y llegada, pues si no, un volante que no hace gol, un volante que no pisa al área no puede jugar. ¿Entendés? O sea, desde esos puntos, por eso yo te digo que uno tiene que analizar el plantel que tiene Independiente, tiene jugadores muy grandes. O sea, capaz que le va a molestar, yo sé que le va a molestar, le puede molestar a algunos de los muchachos que están, pero sabe que pueden ser útiles, pero no pueden jugar todos juntos. Totalmente. A lo mejor, mirar quién puede estar y el otro, bueno, que espere, si tiene que esperar en el banco, no es ninguna vergüenza. Independiente es un equipo grande que ha tenido grandes jugadores dentro de la cancha y también en el banco. Hay que, pero, se lo quiero preguntar a Ángel, que está en actividad, y aparte, Vildoso, y lo destaco no solo en él, lo utilizo casi como ejemplo, pero en un montón que ha demostrado que no se puede... Que se puede jugar no solamente en el ascenso y triunfar, sino también se puede hacer en la primera división, para romper un poco ese ninguneo que existe muchas veces entre las categorías. Pero te quiero preguntar, y tomando la posta de lo que dice Pancho, tomando a Independiente como ejemplo, pero en general, digo, ¿cuál es el límite en cuanto a los futbolistas de experiencia? Antes creíamos que ya está, los momentos complicados tirás al tipo más grande y lo resuelve. Y los pibes también están ganando su lugar, y los grandes, si no están bien físicamente, pueden jugar en este fútbol. Hoy está todo muy parejo. Nos damos cuenta cuando un equipo con la historia de Independiente, con los jugadores de jerarquía que tiene, es superado ampliamente por Rafaela. Los jugadores de experiencia siempre sirven en los momentos críticos, porque son quienes ponen el pecho, ¿no?, en los momentos difíciles. Pero hoy el fútbol está muy dinámico, está muy rápido y seguramente, como decía muy bien acá el señor, tiene que jugar el que mejor esté en ese momento, más allá de los nombres, más allá de la experiencia y de lo que haya ganado. Hoy Independiente y todos los equipos deben poner lo que mejor tengan para sacar resultados ya. Chacho, te traslado a lo mismo. Digo, esa convivencia entre los más veteranos y los más pibes en los planteles... Esto, en realidad, lo que le pasa a Independiente o lo que le pasa a equipos que atraviesan situaciones así críticas, que todo se magnifica por ser un país futbolero por excelencia, pasional 100%. El tema de la experiencia es muy relativo, porque dicen que experiencia no es lo que le pasa a uno, sino lo que hace uno con lo que le pasa. Por lo tanto, seas joven, seas veterano, te vas a encontrar con situaciones que por ahí no las viviste antes. Entonces, la experiencia por ahí de un jugador que tiene, por ejemplo, 30 descenso, años... En este caso, pelear por el descenso, por ejemplo. Y por ahí no, a ninguno de los muchachos de 30 años le tocó pelear el descenso, entonces no sabe de qué se trata. Convengamos que hay un presente futbolístico que desde lo individual trasladado a lo colectivo, lamentablemente en un equipo de 11, si vos tenés 7, 8 jugadores que están para 7 puntos de su rendimiento, los otros 3, 4 no se le nota que están pasando por un mal momento futbolístico porque los envolves. Lamentablemente en esta crisis independiente, que es muy difícil jugar así, porque esta es una profesión en la que tenemos 20.000 personas que nos putean porque son los rivales, y ahora tienen lamentablemente 20.000, 30.000 que te putean que son de tu propio club. ¿Entendés? En cambio, en tu profesión no tenés acá gente detrás de cámara que te está insultando a tu mamá, a tu papá, a toda tu familia, y vos estás trabajando tensionado. Y ningún otro profesional de ninguna otra, salvo... Nosotros estamos acostumbrados. Salvo ellos. Fue el único que no te... Claro, lo incluyo. Yo digo, claro. Entonces, muy difícil, la verdad, pasar por esa situación. Yo la viví con Huracán. Es muy difícil, ¿viste? Vas a entrenar y no sé, cuando vas al camino al auto, no sabes si encontrás el auto, si lo encontrás en cuatro tacos. ¿Me puedo poner del otro lado del mostrador para que justamente me acerques más a esa información? Me pongo y te digo, bueno... tipo que no es apasionado del fútbol o que le gusta nada más, te dice, bueno, presión siente el tipo que se levanta a las 5 de la mañana porque tiene que comer a la familia y no llega a fin de mes. Sí, pero sabes, yo sigo siendo jugador, ¿entendés? Y acá lo tenemos a él, que está en actividad. Sí. Preguntale si algún día entrena sin un dolor. Te pregunto, Chacho Cabrera. ¿Entrenás sin un dolor? Jamás.
Y entonces y el jugador se infiltra por la causa. Totalmente. Y hay tipos que se han cortado la carrera por infiltrarse para jugar por sus compañeros, por su equipo, por su camiseta. Sí. ¿Viste? Y hablar de dolor, te la regalo, ¿eh? Claudio, y el tema del temperamento, yo te tengo muy presente de tu época de jugador. Y vos sí. Eras un 5 que se comía la cancha. Gracias. Cuando el equipo estaba ganando y cuando estaba perdiendo. ¿Cómo juega en estos casos tan de crisis como nos estamos planteando el tema del temperamento? O sea, ¿quién contagia? ¿El 5 contagia? ¿El 2 contagia? ¿Cómo es eso? Es que en realidad la palabra, ¿te puedo tutear? Sí, totalmente. Que utilizaste es la que marca una tendencia, contagio. Entonces, por más temperamento que tengas, cuando estás cuesta abajo, o sea, por más que te contagie, yo puedo contagiar yo siempre le digo a los chicos que me toca dirigir, los grandes equipos se arman de atrás para adelante. Por eso Pancho levantó tantas copas y fue integrante de grandísimos equipos con grandísimas defensas. Entonces, para que el volante central juegue bien, necesita que los 4 del fondo jueguen mejor y me alimenten. Y para que mis volantes, compañeros creativos y los delanteros jueguen bien, necesitan que los volantes jueguen bien y se la den redonda y lo alimenten y lo nutran y traten de dársela en posiciones ventajosas para que ellos exploten su máximo potencial. ¿Cómo le vas a pedir hoy al Rolfi que pueda generar? No puedo ir en contra de la gente ni en contra de un país, pero nosotros somos jugadores de fútbol. Esto es un juego, no somos corredores de fútbol. Entonces, que no malinterprete la gente y le pido mil disculpas y con todo respeto, al fútbol se juega, no se corre. Entonces, eso de que hay que correr más, las cosas de meter garra, temperamento, eso es inherente al deporte. Vos lo entregás hasta en un entrenamiento. Cuando juegan ellos titulares contra suplentes, los suplentes se matan y le hacen la vida imposible a él porque quieren mostrarse y porque piden pista. Entonces, y él saca lo mejor de él, el rebelde, el temperamento, se enoja con su propio compañero. Y el domingo tenés el tipo que te quiere sacar los 3 puntos, hacerte perder plata, hacerte perder prestigio, hacerte perder gloria. Entonces, lamentablemente Independiente está en una situación muy crítica. Yo creo que corremos todos a la hora de jugar. Pensar se piensa poco, pero si contrataron a Miguel Brindisi, un técnico que fue compañero de Pancho. ¿Sacó campeón Independiente? Un jugador de fútbol exquisito. Un 8 con 130 goles. Y bueno, entonces hay que jugar. Discúlpeme. Hacemos pequeña pausa, perdóname, Chacho. No. Igual te digo una cosa, ahora lo vamos a discutir fuera del corte también. Cuando vos decís lo de somos futbolistas y hay que jugar, y no solamente correr y todo eso que viene, casi vos decías, viene con el deporte, también son los propios futbolistas cuando termina el partido, muchas veces dicen, ¿por qué ganamos? Y ganamos porque tenemos huevos, porque mostramos que somos hombres. Porque no dicen ganamos porque le comimos el 5 y le comimos la espalda al extremo. Digo. Sí. Son los propios futbolistas también lo que lo genera y no solo la gente. Seguimos discutiendo y hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta, en 23 a la cancha. Pequeña pausa y venimos. Seguimos en 23 a la cancha. Es imposible evitar que nos cortes este programa, levante un poco la temperatura y continúe con la charla de fútbol, que es lo que nos apasiona a todos los que estamos sentados en esta mesa. Hablando de algunos de los temas y de las jugadas que apasionó alguna discusión acalorada durante el fin de semana, nos metemos en primer lugar, y se lo pido a la producción, el gol que no le convalidan a Boca, cuando todavía Juan Román Riquelme estaba en cancha, ejecutaba el tiro libre, la tocaba Nico Blandi. Y llegaba después a instancias de Juan Pablo Pompey porque era el responsable de la terna arbitral. Pero un Siga que era el línea. No, digo, instancia de Juan Pablo Pompey porque es el responsable de la terna arbitral. Y justamente lo tenemos a Galante para hablar del tema. Un verdadero lujo nuestro. Gracias. Yo creo que sí, es el caso. En este caso siempre se lo critica o se le pega al árbitro, y en este caso habría que pegarle a Usiga, que yo tampoco le pegaría, porque es una jugada muy fina,
Hay que estar en ese momento. No es que entra 2 metros la pelota, ¿sí? Aparte es muy rápida, muy rápido. Por eso acá es muy, muy rápido. Vos fijate que no, no es tan claro hasta pasándola despacito. Ahí te das cuenta, recién ahí. Pensá en la cancha en un... Pero se ve claro que la pelota pasa. Se ve claro ahí. En la cancha no es igual, ¿sí? No es igual. En la calle, que es rapidísimo. Es rapidísimo. Te pregunto por la posición del juez de línea, independientemente de lo que vio. Porque fíjate que da 2 pasitos. No, lo que pasa es que el juez de línea, acordate que primero tiene que estar con el penúltimo jugador. No lo acuso, te lo pregunto. No, explícamela la posición. Yo te estoy explicando. Primero tenés que estar con el penúltimo jugador. Por eso yo creo que en este caso la tecnología, con el tema de poner la línea del gol, poner cuando traspase o cuando no traspase, va a estar muy bueno. Porque este tipo de casos, vos tenés que ser flash. Vos tenés que estar en 10 metros tenés que correr. No sé, ¿cómo podés ver esa jugada tan rápida cuando vos estás pensando más a ir? Bueno, ¿ves? Cuando estás pensando más en un posible fuera de juego y resulta que tendría que preocuparte mucho más el tema del gol. Ahora, te hago una consulta, pequeña consulta. Siempre se dice, y quiero que me corrijas, si esto no es así, ante la duda, hay que dejar seguir. Sí, señor. Acá no tuvo duda. ¿Y cómo es? Acá no tuvo duda. Él no vio gol y no lo convalidó. Está perfecto. Él no vio gol y lo está diciendo, no. Él no lo vio. Ahora, después vos tenés la posibilidad de verlo 25 veces en tu casa y lo vas a criticar y me vas a criticar o vas a criticar hasta el árbitro. Pero hay que estar ahí adentro y acá hay un jugador que... hay un exjugador y un jugador en actual, actividad. Y otro exfutbolista tenés y otro exfutbolista, exacto. Que te pueden decir que adentro de la cancha, vos con la calentura vas a venir, le vas a criticar, vas a decir un montón de cosas. Pero en el caso, por ejemplo, de él, que te lo aceptó, que sintió más o menos un roce y se tiró. Esto es lo mismo. Esto vos estás mirando, más que nada, si hay posición adelantada. Si no hay posición adelantada y resulta que se termina metiendo la pelota adentro. ¿Y dónde estaba el árbitro? El árbitro está, bien colocado, pero no puede ver nunca si entra. Tiene mucha pierna adelante, me parece. Exacto. Aparte, está muy bien colocado esa jugada de línea. Te propongo, Ariel, la otra jugada que queríamos compartir y que fue quizás conflicto bien. De discusión. Bueno, en realidad hay otra. Sí, bueno, esta es la de... Si fue penal o no fue penal. No hay discusión hasta el momento. No. ¿Vos sabés, querés que te diga una cosa? No. Yo como defensor veo que medio que se engancha, que lo lleva. O sea, la infracción es fuera del área, pero va medio que enganchado cuando llega al área. Igual me disculpas, sí. Fíjate algo. Yo creo que Pitana está marcando el penal y no duda. Bonfay y Busto son los... Pero está bien, te comento que son los dos, uno de los mejores junto con Usiga. No. Te lo nombré nada. A ver, quiero que me entiendas. Yo de paso te lo digo. Creo que son... Bonfais es excelente, muy bueno. Y los otros son muy buenos. Pero te voy a decir algo. En este caso, vos fijate que está bien posicionado en línea, pero viene corriendo Néstor, viene corriendo y te lo cobra. No sé si me entendés. Hay veces donde vos, ¿qué podés decir ante esa situación? O sea, hay mucho... Capaz que vos me decís, ay, bueno, pero ¿por qué no le decís...? Es el árbitro. No sé si me entendés. Y muchas veces que vos le podés decir, a ver, ¿qué estás haciendo, Néstor? Y ni te escucha. No, es el caso de Pitana. Esta es compuesta. En principio, nos tentamos en discutir el penal. La segunda, que claramente no fue, independientemente de que Pitana quede exento de juzgamiento o no. La otra, la que me parece que quiero que realmente me expliques con el reglamento de la mano, es por qué no lo expulsa al jugador de Godoy Cruz. ¿Por qué no lo expulsa? Porque habrá sido una jugada, no yo fue, creo, no fue, claro, porque no fue a matarlo, se tira la vos pelota. Fíjate que aparte yo te comento el 1-1, ¿me la aceptás? No, sí, no te lo voy a aceptar, escucha, porque creo que el jugador esto también es de regla. No, vos me guiñás el ojo, porque yo te digo, no te estoy diciendo. Es una cuestión de regla también. Vos fíjate que el jugador se va para allá, ¿sí? Y mirá, o sea, no es que se va para allá. Va, supuestamente. Vos decís que no va en sentido del arco. Pará, está bien, tendría que haberlo expulsado, ¿sí? Ah. Pará. Pero si también es una cuestión de interpretación, interpretación totalmente.
muchas veces vos decís, se fue para acá y podía haber hecho el gol, porque sí, flaco, pero bueno, está bien. Esto es que tenga llegada directa al gol. Sí, está bien, acá tenía que haberlo expulsado, obvio, ni hablar. Pero bueno, también está la interpretación del árbitro. Si la diagonal hubiese sido hacia adentro, capaz que el tema es la diagonal. Pero está, aunque sea molestarlo, no sé. Sí, porque siempre... Está cortando siempre la jugada de gol, ¿no? Tal cual, sí. Okay. Galante, ¿cómo cayó el problema este del SADRA, esta especie de extraña división? O sea, para nada. Eso no cayó bien, ¿no? No, para nada. En su momento fue cuando nosotros hicimos el paro por Castrilli y el día famoso del River Newell's, donde Castrilli echa Comiso, echa Pasarela. Cinco jugadores. Bueno, nosotros ahí hacemos un paro y bueno, ahí es cuando el SADRA empieza a entrar. Obviamente Marconi puso todos los árbitros del SADRA y creo que hoy, ya hoy no hay diferencia entre SADRA o 3A. Igualmente se ve que, por lo menos hasta Pitana hasta es el año pasado. Es SADRA, pero yo he estado con Pitana, he estado en el partido, sin ir más lejos, he estado en San Juan, en el partido... de Rosario Central Boca por la Copa Argentina. ¿Pompey es SADRA? Es SADRA Pompey, sí, señor. Bueno, entonces ahí el SADRA va a tener que revisar también. Ese es otro tema, que revise o no revise. Lo que sí digo es que el SADRA tiene buenos árbitros, como tiene malos árbitros, como las 3A tiene buenos árbitros y tiene malos árbitros. ¿Sí? Ahora le toca a gente de SADRA, nos ha tocado a nosotros que nos peguen siempre. Siempre. Pero esto es una cuestión... Obviamente que si no le pegamos al árbitro, no hay discusión, no hay fútbol. El fútbol son los jugadores, pero si no, podríamos estar hablando todo el día de Independiente. O podemos estar hablando también de San Lorenzo, que no está tan salvado. ¿Sí o no? Lo único que yo digo es que el arbitraje, los errores del arbitraje vende. Eso vende. ¿Los errores del arbitraje vende? Vende. Y si no, no sería no la primera página, sino la contrapágina, la página número 2, bueno, un diario deportivo muy conocido. La sensibilidad es extrema, ¿sí? Que hay con el tema. La histeria, retomo también lo que hablaba Chacho, la presión que rodea todo y que se sobredimensiona por justamente la pasión del fútbol. Lo que pasa es que cuando sucede esto, en tramos finales del torneo, desde el vamos, nosotros acá solamente estamos hablando de error y de acierto. Totalmente. ¿Sí? Solamente hablamos de eso, porque si nos ponemos a hablar de las sospechas, hay un montón también. ¿Para mí? ¿Qué fue Ruggeri? ¿Ruggeri que dijo que Rondona le dijo a mí dame un lineman? Para mí no hay sospecha, o sea, directamente. Y digo, ojo, para mí no hay coima directamente porque no se demostró nunca. Yo creo en el error arbitral. El error arbitral existe, ¿sí? Ahora, en tema de incentivo a los jugadores, tampoco yo lo vi. Ahora, si hubo algún jugador que lo habló, es un tema de ese jugador o del equipo. Ahora, en el tema arbitral, te puedo asegurar, porque adentro de la cancha somos tres, o en este caso éramos cuatro, no tenés hinchada, no tenés nada, y ahora más que nada tenés televisión por todo. Ha habido casos, Galante, con todo respeto por los árbitros. Nimo tuvo que dejar de dirigir después de aquella final de Vélez River. Velarde tuvo que dejar de dirigir después de aquel 9-1, cuando echó 5 jugadores de San Lorenzo del partido de Independiente, que lo lesionan gravemente a Veira, a Navarro. Sí, sí, sí. Hubo varios que tuvieron que dejar de dirigir, ¿eh? O sea. Yo quiero saber actualmente. Que, a Nimo no le fue mal porque después tuvo 40 años de televisión. Actualmente me digas, y te tuteo porque. Sí, no. Que me digas. ¿Dónde viste un caso de corrupción arbitral como hubo en Italia hace poco? ¿O en el caso de corrupción arbitral acá en la Argentina de jugar, por ejemplo, al tema de las apuestas? ¿Sí? Porque hoy Bwin te mueve muchísima plata. Y vos como árbitro podés también estar lucrando con eso, involucrado. Ahora, nunca se pudo demostrar nada porque el arbitraje argentino, esto te lo puedo asegurar, yo lo viví adentro de la cancha. Es sano, es que tenemos errores y vende. No vende tanto si él se cayó o no se cayó, si fue penal o no fue penal. Vende si se equivocó Pesota, Pompey, Dieguito Aval, si se equivoca, no sé, Vigliano, Mauro Vigliano, si se equivoca Lustó. Sí, eso vende. Se equivocó, ¿fue penal o no fue penal? No dicen que él fue pillo y se tiró. Mirá que vivo el tipo, se tiró y le cobraron un penal y gana
por el penal que se le cobró. Tenemos el gol de Ángel también para mostrarles. Acumula 5 goles Ángel Vildoso con la camiseta de All Boys. Igual arrancamos el programa y Ángel contaba la jugada del penal. Digo, encontrar esta sinceridad también totalmente. En los protagonistas no es lo más habitual. Fabricar un penal es un arte. Desde la época de Ángel Bruna y el mellizo Barro de Chaveto, que le está yendo muy bien como técnico. Gran fabricante. Muy enojado el mellizo. Gran, sí, enojado. Después del empate de Lanús. Gran fabricante de penales, mellizo. Yo te voy a decir igual algo. Igual lleguemos con la imagen hasta el... Yo te voy a decir algo. Ese penal lo cobraba Castrilli. Sí, y no le decían nada. Lo cobra Díaz y se le vienen todos encima. ¿Te parece en serio? Sí, sí, señor. ¿La chapa influye? No, chapa no. Lo que pasa es que la manera de... No, la manera de dirigir que se está dirigiendo ahora. En ese momento era profesional y era una manera de dirigir. Ese penal lo cobraba Castrilli. Adentro de la cancha decían, sí, listo, listo, listo. Y se corrían todos. Ahí, Ángel, ¿cuál es el secreto de Bob? Para el centro delantero. Estar atento a la mano del... Mancha venenosa. Yo lo que creo que es imprudencia del defensor. La realidad es que uno como delantero no es la primera opción buscar simular. Obvio. La primera opción es buscar la pelota. La realidad es que yo siento el contacto de... Yo no sé si me va a tirar 3 metros para atrás, si apenas me va a tocar. Yo cuando siento como un defensor, con la pelota que la voy a buscar, me toca a mí es porque quiere imposibilitar que yo vaya a buscar la pelota. En ese caso yo trato de aprovechar la situación, porque no es que yo lo busco al defensor. El defensor es el que me está tocando cuando la pelota está lejos. Porque hay una razón. Si bien la fuerza de que me toma no es totalmente completa para tirarme al piso, yo lo que hago es dejarme caer. Pero el contacto existe, obviamente. Ni te agarra. Pero ¿sabes lo que pasa? Si hubiese estado Castrilli ahí, en la época de Castrilli, vos no te tirás. No te tirás. Jugador, porque... Yo creo que es lo mismo que le pregunten. Es lo mismo. Claro. Obviamente, no quiero ni comparar ni nada por el estilo. Lo mismo que le hubiesen dicho a Maradona. ¿Para qué quiso meter la mano? Totalmente, pero yo no te estoy juzgando, al contrario. Todos queremos ganar. Peor está el caso sobre la hora de el jugador de San Martín y San Juan, que porque no saca ventaja le pega un codazo sin pelota a nuestro jugador. Jugada que podría haber sido penal. Sí, señor. Digamos, hay formas y formas de querer sacar ventaja o de querer ganar. Yo como delantero siento que obviamente tener un penal a favor es algo favorable para mi equipo. Cuando siento el roce, yo no le puse la mano al jugador sobre mi espalda. Él la puso y yo... Totalmente, está perfecto. Te quiero hacer un comentario, Ángel, porque la labor del centro delantero últimamente en el fútbol argentino está más complicada. En Boca no encuentran el 9. Prueban con Silva, prueban con Blandi. Prueban con todo lo que tienen a mano y no lo encuentran. En River... 7 que no la meten. Trezeguet, Funes Mori, ahora hizo 1. José San, Tracualurzi. Son todos 9 goleadores que no hacen gol. Tecla Faría. Bien, encontramos en la tabla de goleadores a futbolistas que... caso Nacho Coco, Gigliotti, que vos decís, son centrodelanteros y la podemos discutir. Quizás no es el centrodelantero aquel clavado en la medialuna del área que le cuesta salir a buscar. ¿Por qué está acá es más complicada en el fútbol argentino la función para el 9? Cada vez en el fútbol se va perdiendo también el enganche. Se van perdiendo esos jugadores que solamente están en la cancha para habilitar a los delanteros. Entonces, es muy difícil también para los delanteros últimamente recibir una pelota redonda de cara al arquero. Una habilitación, si bien hay jugadores muy buenos, pero... hoy se trata de cubrir mucho los espacios, como lo decían recién, de correr más que el otro, de ganar en lo físico. Y bueno, se está viendo que hay pocos enganches y creo que ese enganche es algo que se debería respetar porque para nosotros los delanteros es fundamental tener un jugador que solamente piense en habilitar. Que te la dé servido. Parece tan sencillo escuchándolo con Ángel y la verdad es que uno intenta aplicar lo que dice en los equipos y es verdad, cada vez pasa menos. Cuando se lesiona a Riquelme, parece que el fútbol argentino en general va a jugar sin enganche. Digo, hay tan pocos que cuando hay uno, dos, tres, cuando cada vez que amaga con volver Pipi Romagnoli en San Lorenzo Almagro, esto es una eventualidad, no por tratarse solamente de Pipi Romagnoli, sino por la función que cumple. Sí, pero agregá, si te parece, por ejemplo, el Barcelona, que es el equipo, digamos, que en los últimos 3 o 4 años predominó, no tiene un 9 punta fijo. O sea, Fabregas no es un 9, es un 9 falso, si querés. El gran equipo de Hungría del 54, que Pancho se tiene que acordar, Cabrera no porque nació en el 60, el 9 era un 9 falso, el armador. Hubo grandes... Di Stéfano, que hizo
500 goles, en el Real Madrid hizo 300, arrancaba de atrás. O sea, de pronto, según cómo se acomoden los demás, los volantes, los que llegan por los costados y todo, vos podés ganar los partidos sin un 9 punta de faro. Pero tenés que tener volantes que lleguen, ¿entendés? Pues, es lo que yo le decía hoy del Independiente. El delantero del Barcelona es Messi. Claro. No es el hace 70 goles por año. Es el organizador. Ah, o sea, los organizadores son Iniesta y el otro pibe. Y Xavi Hernández. Xavi. Claro, esos son los. Y Busquets. ¿Entendés? Y el delantero es son Messi todo. Es el otro. Lo que pasa es que Messi es infalible en la definición. O sea, le queda una y es gol. Un jugador extraordinario. Que por eso el Barcelona es lo que es. Yo te quiero preguntar, si el Barcelona jugara sin ese jugador, sería difícil, digamos, jugar y ganar tantos partidos. Ya le ha pasado, ¿no? Tenerlo y claro, ¿cuánto sería le costó? Complicado. Bueno, ¿cuánto le costó? Eso se vio en el Mundial de Sudáfrica. España, que tenía 7 jugadores del Barcelona, ganaba los partidos un gol. Sí, era Barcelona sin Messi. Con el refuerzo de algunos jugadores del Real Madrid. Le quiero preguntar a Chacho que pienses, un número 5 en el fútbol argentino que haga diferencia y por qué. Y que ya que vestiste tantas camisetas y pesadas, si tenés una, si parece que hay una camiseta que es la más pesada y por qué, pero me lo vas a decir después del corte, seguimos en 23 a la cancha, hablamos un ratito más. Te tocó linda, Bueno, teníamos la pregunta para el Chacho Cabrera. En realidad eran dos. Que me elija un 5 en el fútbol argentino que haya jugado más de 5 partidos en el torneo. La primera. Y la segunda. Me la cambió. Te escuché que ibas a elegir a Fernando Vago. Digo, alguno que haya jugado más de 5 partidos en lo que va del torneo. Y la otra tiene que ver con la camiseta. Respóndeme el 5 primero. Sí, pero me la cambiaste. Elegíla tranquila. Te hice una chicana porque te escuché. No, en realidad, en los últimos años, en los últimos 10 años, afortunadamente para el juego, han surgido, y más también, más años más atrás también, el volante central que no era solo recuperador. Y en muchos equipos de fútbol te has encontrado con volantes centrales que eran los generadores del fútbol. O el primer generador, la primera usina generadora del fútbol ofensivo, con el pase vertical. Sí, sí. Gago volvió al fútbol argentino, es un jugador que maneja muy bien los tiempos, que no te hace un juego lateral, que es vertical, que tiene muy buen panorama, que entiende el juego. Ya que no hay muchos jugadores del fútbol, en el fútbol argentino, bueno, no voy a hablar en el mundo, ¿no? Pero hablo del fútbol que más consumo. No es fácil, no entienden el juego, ¿eh? No te creas, una cosa es jugarlo al fútbol y otra cosa es entenderlo. Y Pancho creo que va a saber. Sí, sí, sí. Y acá el que está muy bien el fin de semana, Vanegas, es una jugada de un enganche, bueno, no de un 5. Por de eso un, digo, de un jugador un gol. Y asociando a la camiseta más pesada, tu segunda pregunta, la camiseta de Boca es una camiseta muy pesada que obliga. Pero el hincha de Boca ha disfrutado de Vanegas, ha disfrutado de Gago. Ha disfrutado de Riquelme. O sea, no es. Pero el peso de la camiseta no tiene que ver con el talento del futbolista. No, pero por eso te digo, o sea, la camiseta en sí es pesada por lo que te obliga el marco. ¿Me entendés? La camiseta de River era pesada. Y sí. A mí me resultaba recontra pesada si debuté a los 18 años. No disfruté mucho mi fútbol en primera en River. Lo disfruté en Huracán, lo disfruté en Vélez, ya me había consolidado, me solté. En River estaba muy atado y era una camiseta que ya desde las inferiores vos tenías un compromiso. Había jugado 14 años Merlo con esa camiseta. Claro, 14 años. Y yo era suplente. Yo fui el suplente de lujo de Mostaza y del Tolo. Claro. Ellos se peleaban el puesto y encima había cortocircuito entre los dos. Entonces, y aparte eran jugadores que por ahí o se te lesionaban o los echaban. Yo siempre fui el volante, el suplente de lujo. Muchas veces se habla del diálogo de los futbolistas con los árbitros. Aprovechemos que tenemos un juez de línea en la mesa.
y que me está mirando mal hace un par de minutos. No, ¿por qué? No, sí, sí, sí. El diálogo con el juez de línea también se da. Existe. ¿Te acordás alguna anécdota? No, no. ¿No? Jamás. Yo tuve siempre una excelente relación con los árbitros. Igual dije, un diálogo puede ser no, bueno. No, 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 sí, no, sí. Pero porque ¿sabes qué? Tuve, o sea, un mérito que me puedo aplicar, era muy observador. Y yo, vos no te olvides que yo lo tuve a Mostaza Merlo. Totalmente. Y fui compañero de Mostaza Merlo porque cuando me tocaba jugar me ponían o a la derecha de él o a la izquierda de él. Y yo viví cosas adentro de la cancha, de Mostaza con Abel Gnecco, con Baba, con Claudio sí, Busca lo echó a los 8 minutos. Con Claudio Busca. A los 8 minutos. Unos diálogos, pero eran maravillosos. Entonces aprendí de todas esas cosas. Pancho La Molina. Aprendí a dirigirme al árbitro, ¿entendés? Con mucho respeto y siempre tuve muy buena devolución. Ángel, ¿sos de hablar? Sí, sí. Trato de hablar bastante, pero siempre tratando de respetarlo. Al árbitro hay que medirlo cuando arranca el partido, a ver si te va a dejar hablarlo, ¿no? Sí. No, no, no. Uno le va hablando y después se va dando cuenta por ahí si hay un árbitro que le gusta que le hablen o no, le gusta responder. Hay otros que no, directamente no te contestan, pero la mayoría son educados. ¿Hay que hablarle de arranque? Ángel, vamos a ser honestos. Lo que te dijo es verdad. O sea, uno lo mide al árbitro. Pero a medida que va... No, hablando de respeto, sí. Yo creo que, hasta te digo más, adentro de la cancha hay más respeto de lo que se cree afuera, ¿sí? Hubo muchos casos, yo qué sé, de que, por ejemplo, uno solo... Una anécdota sola, yo me acuerdo que viene un jugador en la cancha de Ferro y lo mandó a dormir a Madorrán y le hacía así como diciendo, sos un genio. Y Madorrán lo expulsó. Fabián lo expulsó. Sí, pero con vos digo una anécdota. No, por eso, ahí, estando ahí, o sea, yo lo vi, eso, a eso voy. Y anécdotas tenés... miles, el caso, por ejemplo, recién... ¿El más lindo que te dijeron en la tribuna? No, te dicen que los Leymal te tienen cerca todo el partido. Sí, en la cancha de Gimnasia te dicen muchas cosas. Te lo juro. Hay una tribuna de mujeres ahí nomás. Que jugó el Mundial y todo en el 74. ¿Cómo era el tema, digamos, Felipe, en un Mundial? ¿Cómo era? Se hablaba con los... Pancho, árbitros. respóndele en dos preguntas, en dos palabras. Digo, por el tema del idioma. Muchas veces por el idioma es difícil. Salvo que te toque uno que sabe que... Hay señas internacionales, ¿no? Hay señas internacionales. Me están haciendo esta aquí atrás de cámara. A partir esta acá en televisión. Las señas están... Corta. Con esta en la cancha ya hay vamos Hay gestos que son universales, claro, ¿no? Claro. Por eso están las señas que todo el mundo conoce los colores. Pancho Sá, gracias. Gracias, don. Lo mismo Adrián Galante, un placer. Gracias, muy amable. Chacho Cabrera, muchas gracias. Gracias por invitarme. Vos sos el pelo largo, ¿no? Tengo el pelo, lo que pasa es que tuve todo un día muy ajetreado. Tiene frío. Presentable. Perdonen. Ángel, muchas gracias. Muchas gracias. Vos sos lo mismo, colega. Un placer. 23 a la cancha, un espacio para hablar de fútbol. Todas las voces en un mismo lugar, una sola pasión, el fútbol.